El cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo de Managua, dijo que debería existir un diálogo para mejorar la situación del embargo que hay en contra de Canal 12. Yo les decía allí, hacíamos una oración de rogativa en vista que en un diálogo sincero, tanto la institución del Estado, que es el embargo, como el personero del Canal 12, pueda llegar a un diálogo y solucionar verdaderamente este problema, porque siempre un medio de comunicación como es Canal 12, me parece que es importante que siempre se mantenga la noticia veraz. Así que mi recomendación en este momento, en un diálogo, el Santo Padre y la Iglesia siempre estamos insistiendo que a través del diálogo nos podemos entender, ¿verdad? O sea, las leyes sí son ahí, pero creo que la parte humana es lo más importante. ¿Sería la población quien perdiera si se cierran medios independientes como el 12? No hay duda, ¿verdad? Yo creo que siempre el 12 ha sido, en primer lugar, muy cercano a la parroquia, a la diócesis, siempre ha estado al servicio, y también en la forma cómo llevar la noticia. Yo he insistido siempre que tiene que ser una noticia objetiva, veraz, y que siempre debe consultarse para que la gente no se alarme. Y después a veces cuesta difícil pedir disculpas, pero cuando ya se ha lanzado la noticia y se ha hecho la alarma, entonces creo que siempre los medios importantes, sobre todo pues desde el Canal 12, que siempre dé una noticia seria, veraz y objetiva. Prácticamente esta censura, cardenal, sería una violación a la libertad de expresión. Mira, como no estoy muy al tanto de en qué línea va el embargo, lo único que pienso que sería interesante es que a través de un diálogo sincero, se puede ordenar buscar la verdadera solución. La Iglesia Católica ha mostrado su solidaridad con propietarios y trabajadores de Canal 12 desde que un juez de Managua ordenara un embargo arbitrario de los bienes de la empresa de Nicavisión S.A. de 24 millones de córdobas el 11 de septiembre a solicitud de la Dirección General de Ingresos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.